días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Hoy en este video les quiero mostrar, les voy a hacer el unboxing de una notebook que compramos junto a mi marido. Esta viene desde Netherlands. Es una notebook Asus Gamer de 17 pulgadas. La compramos hace 3 días, el lunes, y llegó hoy miércoles. ¿Sí? Aquí está, bueno, el nombre, la dirección de donde tiene que llegar. Bueno, aquí tenemos un código, que esto debe ser un código interno, ¿sí? Y bueno, llegó a España, vino por UPS estándar, ¿sí? El envío estándar es muy bueno, muy puntuales. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es cortar esta bolsa, este envoltorio, y seguimos mostrándoles la notebook por fuera y por dentro. Bueno, ahora les voy a mostrar, ya una vez que le retiré el envoltorio que tenía negro, lo que hice fue abrirla, cortarle la cinta adhesiva que tenía por encima, y bueno, les voy a mostrar un poquito cómo viene la caja. Republic of Gamers, es una computadora gamer, como saben. Aquí tenemos un código, que esto debe ser un código interno de Asus, ¿sí? Aquí está la marca Asus. Y bueno, vamos a sacarla, vamos a ver qué trae adentro. Ah, miren cómo viene, se las voy a mostrar. Viene la computadora, la notebook, y acá trajeron, mandaron algo de regalo. A ver, vamos a ver. ¡Ah, qué buena! Es una mochila para llevar la computadora de Republic of Gamers, ¿sí? Estas mochilas las pueden comprar también por separada. Después se las voy a mostrar. Después las voy a abrir y se las voy a mostrar. Pero sí les digo, miren el tamaño que tiene, ¿sí? Y aparte es bien acolchonadita para protegerla bien a la computadora. Bueno, vamos a dejarla por acá. Y vamos a sacarla adentro. La caja es bastante pesadita. Bueno, esta es el modelo ROGstrix Gaming Notebook Asus. Tenemos un código de barra, como les dije, es el interno Intel. Bueno, vamos a abrirla. A ver. ¡Qué bonita! ¡Qué linda como viene la presentación! Muy linda. Vamos a sacarla. Aquí estamos. Bueno, primero vamos a ver qué nos trae por aquí. Tenemos un manual y la garantía. ¿Sí? Por aquí, a ver, tenemos el cable para conectarla. ¿Aquí qué hay? Ah, no, aquí no hay nada. Estos son solamente para... Acá tenemos la otra parte del cable para conectarla. Bueno, vamos a dejar la caja en un costado y vamos a ver la notebook, que es lo que más nos interesa. Trae una bolsita de felpa para protegerla, muy suavecita, también con el logo de Republic of Gamers. Vamos a sacarla. Apoyarla aquí. Miren qué linda que es por fuera. Aquí tenemos varios puertos de conexión, ¿sí? El micrófono, USB, etcétera. Ustedes, bueno, ya conocen todo este tema. Vamos a verla por aquí, por delante, por el otro costado. Más puertos de conexión. Vamos a mirarla un poquito por debajo. ¿Qué tal es? Esto, no sé qué función cumple, ya lo vamos a descubrir. Bueno, ahora vamos a pasar a abrirla. Miren qué bonita que es. Ah, acá esta parte de atrás tenemos lo que son los parlantes. ¿Ven? En color rojo. Ah, esto es para que no caliente la computadora, porque justamente como es gamer, dos cooler.
tiene dos coolers. Tiene dos coolers por la parte de atrás para que no caliente la computadora, ¿sí? Como es gamer. Bueno, vamos a abrirla. Viene con una protección y vamos a prenderla. Este teclado tiene tres colores, violeta, azul y rojo, como pueden ver. Si la pueden ver un poquito de aquí de costado, se ven los colores. Violeta, azul y aquí está naranja y rojo. Es iluminado. Tenemos, es una Intel i7 séptima generación. No sé si pueden ver bien. GeForce es de 4 GB, ¿sí? De 17 pulgadas. Tiene 16 GB de velocidad, 1 TB de disco y después disco SSD de 250. Es muy, muy buena esta computadora. Bastante bien completa. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Les voy a hacer otro video con, mostrándoles un poquito qué es lo que trae por dentro esta notebook. Pero por el video de hoy solamente hacemos el unboxing, así que espero les haya gustado. Si es así, denme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo. Bye.